Bien, y seguimos aquí en el primer congreso Weinstein desde el Holiday Inn en la Ciudad de México. Estamos aquí con Claudia Méndez, directora académica de Casio México. Bienvenida, Claudia. Oh, muchas gracias. Bienvenida otra vez, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Casio México tiene una unidad de educación. ¿Por qué la tiene? Cuéntanos, ¿qué hace esta unidad? Bueno, Casio, como empresa, digamos, que genera tecnología, ha sido muy preocupada por realmente darle un uso funcional a sus tecnologías pensando en el usuario. Claro. Entonces, tenemos unidad que se llama Gakuhan, que realmente es como el programa académico que tiene cada país. Este Gakuhan en México, pues justamente se preocupa por apoyar a los estudiantes y profesores. Bien. Y bueno, yo soy la coordinadora académica de esta área. Perfecto, Claudia. Bueno, dime específicamente qué acciones realiza Casio México en materia educativa. Lo que hacemos es conocer realmente las necesidades educativas de nuestro país. Somos un grupo de profesores y de investigadores en matemática educativa, en matemáticas y otras áreas afines, que lo que hacemos es ver la necesidad educativa que tiene nuestro país, generar la tecnología acorde a esto, pero sobre todo generar proyectos académicos que generen casos de éxito en las aulas de matemáticas. Así es, bueno, y en este caso, Casio México, cuéntanos algunos casos de éxito, algunas estrategias que han desarrollado, por favor. Pues te puedo contar justamente uno que pudimos vivir con la UEMSTIS. Estamos aquí en el primer congreso nacional de la UEMSTIS. Entonces tenemos un proyecto que se llamó Clases Piloto con ClassWiz. Oh, y lo vivimos de manera paralela con un plantel de la UEMSTIS, que fue un CETIS aquí en la Ciudad de México, y con una secundaria justamente perteneciente a esta dirección, General de Escuelas Secundarias Técnicas. En Tlapa, Guerrero. Perfecto, con nuestros hermanos del sur. Sí. Lo que hicimos fue tener un proyecto piloto con uso de tecnología. Ajá. Y ver los logros académicos que podían lograr los estudiantes. Bien, y específicamente, ¿qué tecnología fue? ¿Cuáles fueron las máquinas y los hechos específicos en el caso de nuestros compañeros de Guerrero? Tenemos una tecnología que se llama ClassWiz, es una calculadora científica. Ajá. Las funciones que tiene realmente son impresionantes. Lo que hace es vincularlo además con otros dispositivos y hace, digamos, abre el panorama de discusión de la matemática y de estudio de la matemática. Lo que trabajamos con los estudiantes fue su contenido habitual de escuela, pero tratado de manera distinta, con miras a generar, digamos, mayores escenarios de debate de la matemática. Oh, wow, o sea, llevar la matemática fuera de su ámbito natural, más Exacto. o menos, y con la ayuda de la tecnología, iniciar un debate sobre ella, ¿no? Sobre sí. sus usos, o sobre el futuro de ella. Sí, justo como escenarios de aplicación, escenarios de debate, realmente que no fuera el aula de clases donde se sientan a repetir operaciones, sino que fueran escenarios tipo laboratorio, más experimentales. Bien. Con una idea de aula extendida. En oh, wow, o sea, aula extendida, este concepto del aula y la red. El aula y tu escenario Exacto. cercano, tu cultura. Bien, bien, o sea, fuera la red y más que yo en el aula, yo y mi aula y mi entorno y cómo me Exacto. conecto con él. Casio México está ayudando a generar esta conexión. Sí, nosotros les invitamos a los docentes realmente a que se puedan acercar a nosotros. Por favor. El programa académico lo que hace es dar talleres a los profesores, generamos diplomados, generamos realmente unas jornadas académicas acorde a sus necesidades y a la tecnología que tenemos con miras a trabajar con educación tanto secundaria como de medio superior y superior. Excelente. Bueno, Claudia, estamos llegando aquí al final de esta entrevista. Te agradecemos mucho. Al contrario. Todo lo que nos has dicho. Por favor, algún saludo para nuestros chicos, nuestros maestros. Sí, bueno, a todos los estudiantes y a los profesores los invitamos a que sigan el programa académico. Participamos en diversas redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, pero tenemos sobre todo un canal de YouTube que es Math2Me, para que aprendas también. Nos pueden Bien. Buscar como Casio Académico y subimos muchos tutoriales como apoyo a ustedes. Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Bueno, ya la producción nos está queriendo comprometer. Lo vamos a ver después de saliendo. Te agradecemos, Claudia, mucho, por favor. Ojalá podamos trabajar juntos con Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Y bueno, chicos, por favor, no se pierdan estos programas. Acérquense, profesores, acérquense a Casio para que los ayuden, para que ustedes puedan tener la vanguardia en sí. educación, en vinculación. Y bueno, muchas gracias. Seguimos en este congreso, el primer congreso Weinstein aquí en la Ciudad de México. Gracias, hasta luego. Gracias.